mínimo, no son más que un programa. Son un programa más y no tendrían por qué renunciar a ese potente arsenal que tiene la radio. En cierta medida sería, si me permiten inventarme una palabra, que es una cosa que siempre me ha gustado mucho y que me reñen bastante, de re-radializar los programas de noticias, de volverlos a hacer de radio. Habría un tercer aliado aún, que sería, curiosamente para algunos, precisamente el principal enemigo para la supervivencia misma de la radio, lo que estamos diciendo, si se muere o no se muere, la televisión, internet, la fuerza imparable, porque es imparable, de lo audiovisual, de la televisión, del cine, de los clips musicales y de las nuevas redes sociales, Twitter, Facebook, todo. Son más, a nuestra manera de ver, una oportunidad que un problema. No se trata solo de estar atento a lo que sale en la red para citarlo en nuestros medios, que es una buena cosa, ni utilizar los medios para citarnos a nosotros y explicar lo que hacemos, que es otra buena cosa. Creemos que es más que eso. Tendríamos que dar con la fórmula, en eso estamos nosotros como mínimo, para trasladar esos nuevos ritmos, esas nuevas maneras de funcionar, 3.0, a nuestra manera de comunicar. Entendemos que ya no podemos escribir como escribíamos, tenemos que ser igual de precisos con la verdad, eso es una base de la que ya no hablaremos porque queda ya clara, tenemos que ser precisos con la verdad, pero tenemos que ganar, nuestros textos tienen que ganar velocidad, precisión, encanto. Si no, al final no podremos competir, porque son muy fuertes, son muy fuertes. Escribir y locutar como siempre, como hasta ahora, ya no sirve. Escribir, tenemos que escribir diferente, locutar, tenemos que locutar diferente. Esa es parte de la gran revolución mental que tenemos que asumir, si no quedaremos dramáticamente, creemos, al margen. Es una evidencia, la gente ha crecido, básicamente las nuevas generaciones, y se ha acostumbrado a estas estructuras ágiles, interactivas de los nuevos medios. Nosotros tenemos que serlo. Teníamos que ser, por decirlo así, capaces de tuitear nuestras ideas, de podcastear nuestros formatos. Tenemos que pensar nuestros informativos no solo en el fondo, que es muy importante, también en la forma, para que compitan en utilidad y atractivo, para que sean más red que internet, si podemos, y más visuales incluso que televisión, desde la radio. ¿Cómo se consigue eso? De entrada, no es que tengamos la fórmula, porque si no la daría, ya está, acabamos y nos vamos todos y tranquilos. La fórmula no la tenemos directamente, pero estamos pensando en que, de entrada, tendríamos que tener la sensación o el pensamiento de lo que comunicamos, no solo cómo lo comunicamos, sino la manera en que lo hacemos, la forma en que le damos. Tenemos que reivindicar esa forma. Solo llegaremos a ellos si nos perciben también como un medio útil, moderno, abierto. Nosotros, para conseguirlo, hemos buscado ayuda. Utilizamos una serie de formatos, que es donde me dicen inventor y loco y todo eso, para construir nuestros textos, para hacerlos más visuales, si se puede. Seguramente el más destacado de ellos, el que ha hecho más fortuna, el que ya ha realizado en nuestra emisora e incluso en otras emisoras empiezan ya a utilizar ese término, sea la infofonía. Después hablaremos de ella. El resto de inventos también, si quieren, podemos hablar de ellos. A mí me produce un especial placer hablar de algo que te has inventado un poco, ¿no? Pero bueno, este es el camino, nuestro camino, como mínimo, en el momento en que la televisión, la misma televisión nos gana en nuestro terreno más propicio, más tradicional, que es el de la velocidad, ellos hacen radio por televisión sin ningún problema. Imagen fija, conexión por teléfono, ellos tienen más dinero que nosotros, están en más sitios que nosotros, llegan antes, lo hacen mejor que nosotros. Ellos hacen radio. ¿Se acoplan? Es mi ímpetu un poco, nosotros la solución no sería, como se ha hecho algunas veces, poner una cámara en un estudio de radio. No, nosotros tenemos nuestras propias imágenes y, a mi manera de ver, tendríamos que mimarlas. Es cuando llegamos a lo que defiendo con más fiereza, quizás, de que el sonido no es ruido. Hoy vamos a intentar demostrarlo. El sonido había tenido un lugar en nuestra radio primigenia, por decirlo así. Incluso era destacado. La utilizaban las radionovelas, bastante. Incluso, y especialmente los reportajes, cuando hacíamos un reportaje, es que es parte de nuestro ADN, quizás olvidado, pero es parte de nuestro ADN. Cuando grabábamos un reportaje, mimábamos los sonidos que acompañaban aquello que estábamos explicando, porque se explicaba mejor, sencillamente, porque se entendía más. Ayudaba a entender qué pasaba, sobre todo dónde pasaba la acción. En cambio, el sonido se utilizaba, incluso entonces, pero también ahora, y mucho, poco en el día a día. Parecía innecesario, incluso lo combatíamos. En las conexiones en directo, por ejemplo, mirábamos de estar alejados del excesivo ruido, porque molestaba. Era más importante, y es evidente que es muy importante que nuestra voz se entienda bien. Era más importante que el entorno donde se producía, y lo olvidábamos del todo. Pasaban cosas tan sorprendentes como una unidad móvil que sería una manifestación y que se apartaba de la manifestación. Vuelvo.
que se oyera bien, pero entonces no estaba en la manifestación. O cuando hacías programas especiales y te ibas a una ciudad o a un país donde pasaban cosas excepcionales, con mucha sensibilidad por parte de la gente, tú te encerrabas en un estudio insonorizado, absolutamente insonorizado, donde hacías el programa. Decías, estoy en Bilbao. Bien. Pero no se oía que estuvieras en Bilbao. Estabas alejado de la calle, de donde se vivían las cosas. Podías estar en Bilbao, en cualquier parte, o incluso en tus estudios centrales, perfectamente, sin ningún problema. El sonido se había convertido, eso que decíamos, en ruido, ¿no? Era molesto, era innecesario, tenía que ser eliminado en beneficio de la calidad de la emisión. Pues la emisión se tiene que oír bien, eso dicen los técnicos, y es verdad, se tiene que oír bien. Pero para nosotros no es exactamente así. El sonido no es ruido, o no solo eso, no es solo ruido. Puede llegar a ser alguna cosa más. Y a veces, como dice el título de la conferencia, puede llegar a ser la noticia en sí misma. La temporada 94-95 la pasé en Estados Unidos. Y allí constaté diversas cosas. Y en Estados Unidos, que van un poco avanzados, con permiso de los compañeros cubanos, en cuestiones de radio y televisión, es interesante constatar cosas. Constaté que la televisión se ha convertido en la radio, en las casas. Hay un aparato en cada habitación, y la tienen puesta para escucharla más que para verla, por lo tanto hacen de nosotros, de radio. También que para luchar contra eso la dinámica de la radio es especializarse, cada una se convierte en su propio mundo, musicales a tope. Informativas a tope, pero nadie se planteaba una respuesta conjunta del medio en totalidad, como un medio en sí mismo, cómo afrontamos ese reto de la televisión y de las nuevas tecnologías. Y después descubrí dos fenómenos que a mí me parecieron muy interesantes y que hemos adoptado también, hemos importado sin pagar aranceles, por suerte, y hemos adaptado a nuestra pequeña revolución. Una, que allí más que dar noticias, explican historias. Y a mí me pareció muy interesante eso, por aquí hacemos sencillamente noticias. Ahí lo primero que te enseñan cuando vas a hacer un máster audiovisual en una emisora de las importantes es la famosa Vaca Daisy. Después si quieres hablamos de la Vaca Daisy, pero es en cierta medida eso, explicar historias y no solo noticias. Allí lo que es la manera de plantearse todas las noticias lo hemos adaptado aquí a otro formato de estos que estamos inventando y le llamamos la Vaca Daisy. El primer día que lo vieron, ustedes estar ya convencidos de la cara que hicieron. Pero bueno, ahora ya la vaca va tirando y va comiendo y va haciéndose mayor y va dando leche quizás. El segundo es un pequeño detalle, aún más pequeño, pero que me abrió una puerta muy grande. A veces las cosas pequeñas abren puertas enormes, es increíble. Allí para introducir los cortes de voz, nuestros famosos cortes de voz, que también utilizan ellos, utilizan el sonido ambiente de ese corte de voz, por ejemplo, alguien que está hablando en un restaurante, lo utilizan algunas frases anteriores antes de entrar a ese corte de voz. Entonces, al oyente le introduces, le haces entrar físicamente en esa declaración. Entonces es cuando yo pensé, ¿por qué no ampliamos eso más allá de los cortes de voz? ¿Por qué no llevamos a nuestros oyentes al lugar donde se producen las cosas, las noticias? ¿Por qué no los hacemos viajar? Esta pregunta la respondí muy rápidamente, a mí mismo me dije sí, afirmativamente, y una vez resuelto esto, las preguntas eran, ¿cuándo y cómo? Bien, de entrada, cuando estemos en el lugar donde se produce la noticia. Por ejemplo, es extraño decir que Ruiz Mateos, y eso lo he oído yo por radio, y está bien, pero a mí me produce extrañeza. Pues sí, extrañeza. Es extraño decir que Ruiz Mateos está a las puertas de la audiencia y lo han recibido con protestas y no oírlas. Esto es lo que pasaría en la radio, digamos, más convencional. Supongo que podemos hacer la radio más rompedora. Igual se ha roto el aparato, que es otra cosa.